¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa En Su Parche TV. Como es costumbre, hoy venimos recargadas con la mejor energía y obviamente acompañadas de unos invitados súper talentosos. Le doy la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, así como tú dices, hoy comenzamos con un programa súper chévere porque el día de hoy tenemos invitados súper especiales, emprendimientos, artistas, y ustedes aprenden cada día más de nosotras y por eso es que nos siguen y siguen compartiendo con nosotras cada tarde en cada viernes. Así es, Lau. Bueno, pues les contamos que hoy estamos en modo vacaciones porque ya se acercan las vacaciones de Semana Santa. Es la semana que nos merecemos, que algunos toman como una semana de reflexión, otros se van de viaje por ahí. Y por eso hoy les tenemos una invitada muy especial, específica para esas vacaciones que yo sé que ustedes se van a disfrutar muchísimo. Entonces le quiero dar la bienvenida, ella es Luisa Yepes. Luisa, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola Kelly, muchísimas gracias, muy bien. Laura, muchas gracias por la invitación, muy bien. Nosotras estamos súper felices de que estén acá acompañándonos, de que estés acá contándonos todo acerca de tu emprendimiento, que son de sombreros muy hermosos, pero yo quiero saber cómo nació Mona Moy Shop. Bueno, Mona Moy Shop nació hace 5 años, ya la próxima semana cumplimos 5 años, pues por la idea de emprender, de tener pues como, yo soy diseñadora de vestuario, entonces quería tener mi propio emprendimiento de diseño, de creatividad, porque me encanta pues como lo que hago. Entonces, aparte de los sombreros, es una marca de productos personalizados en general, camisetas personalizadas, gorras, muchos productos familiares para las amigas. Entonces, en general, es todo el, pues, productos personalizados, pero se ven, lo que se vende más y lo que gusta más son los sombreros. Genial. Y súper bonitos. Bueno, Luisa, yo sí te quería preguntar precisamente sobre eso, sobre el tema del emprendimiento. ¿Cómo ha influido en tu vida el hecho de emprender? ¿Qué significa para ti el emprendimiento? Y más cuando se trabaja con un emprendimiento que es más que todo para las mujeres, ese público exigente que somos nosotras. Exacto. Bueno, la idea era llevar a cabo pues como el proyecto, tener independencia, pues como la idea de hacer algo que a mí me gustara, de que me apasionara, y llevar felicidad pues como también a los clientes, porque en realidad sí muestran mucha alegría al momento de entregar el producto, y más que todo como son personalizados a su gusto, entonces es ideal porque se hacen sobre pedido, entonces me especifican como lo quieren, el color o el producto, ya no es pues que no sea sombrero, sino otro producto. Todo es, más que todo, pues quería emprender en eso porque era lo que me gustaba. Genial. Luisa, cuéntanos cuál es tu rol dentro de la empresa. Me imagino que tienes un equipo de trabajo detrás. ¿Cómo te encargas tú de todo? Bueno, la mayoría de cosas sí me encargo yo. O sea, yo sí tengo un equipo de trabajo. Pero yo soy la que respondo los mensajes, recibo pedidos, soy la que asesoro pues a los clientes con los pedidos, soy la que compra los insumos, la que diseña, la que decora. Tengo adicional pues un mensajero que es el encargado de hacer la distribución pues a nivel acá del Valle de la Aburrá. Tengo también unos diseñadores que hacen pues como parte de estampación, me ayudan con la parte de estampación. Un tío también que me ayuda muchísimo, que es el que se encarga de llevarme las cajas, pues porque cuando hago envíos nacionales, él se encarga de hacer los envíos a las transportadoras. Y ya pues es un pequeño equipo, pero me ayudan mucho pues también. Súper. Como con eso. Exactamente, es un pequeño equipo, pero está muy bien conformado. Bueno, hablemos ahora un poco más a profundidad en cuanto a la base y cómo es el manejo en cuanto al diseño, la creación de los sombreros. ¿Cuánto te demoras haciéndolos? ¿Qué tipo de materiales utilizas? Todo sobre esto. Bueno, mira, creatividad. O sea, sobre todo en las noches, como que me surgen ideas. Yo soy muy nocturna, entonces diseño en las noches o se me ilumina pues como la chispita del diseño,
o me inspiro también por viajes o por un motivo, porque digamos el Día de la Mujer o vacaciones o planes familiares, despedida de soltera, entonces creo un kit para especial, pues como para cada evento. Que son como los que dicen super, los nombrecitos y que hemos visto como en redes sociales. Exacto, muchos, la mayoría son productos, son sombreros con los nombres o personalizados, frases personalizados, ¿no? Exacto. Genial. ¿Cómo es el manejo que hasta el momento le has dado a las redes sociales? ¿Qué tanto han influido las redes sociales en tu emprendimiento, en tu crecimiento? Cuéntanos. Bueno, las redes sociales han influido demasiado porque pues ahora todo se maneja pues como por medio de redes, pero también con todos los clientes que he tenido, el voz a voz ayuda muchísimo. Pero sí, las redes sociales han sido, pues, es el... Claro. Es el... Y más actualmente. El fuerte. En empresa, total. Luisa, yo quiero saber en qué te inspiras para crear estos sombreros. Bueno, yo veo aquí que tú tienes diferentes colores, diseños, y yo, personalmente, soy fan de los sombreros. O sea, yo tengo un montón, boinas, gorras, me encantan. Entonces, ver como estos detallitos, ser como tan perfectos, ¿en qué te inspiras más que todo? Porque en redes sociales he visto que los utilizan para lo que tú dices, despedidas de soltera, pero también veo que combinan los sombreros con los vestidos de baño y eso no se veía tanto anteriormente y ahora sí. Exacto. En general, siempre me piden como combinación, pues como quiero un outfit completico para la playa o para algún evento especial. Entonces, me inspiro, pues primero, si me dan como alguna idea, me dicen lo necesito en tal color, especificación, pues si elijo colores o simplemente me siento y empiezo a crear, a coger accesorios y dijecitos, y empiezo a armar y se pues los voy haciendo, los voy armando fácil, súper fácil. Genial. Bueno, vemos que tú ya tienes un emprendimiento muy consolidado. Compártenos de pronto unos tips para emprender de manera exitosa y no rendirse como en el proceso, porque eso suele pasar mucho cuando emprendemos, como que al principio de pronto no funciona, entonces uno se rinde. Cuéntanos como unos tipsitos para seguir luchando por eso. Sí, bueno, la perseverancia, o sea, nunca, si tienes una idea, sacarla... del todo, o sea, metérsela toda, uno no tiene resultados inmediatos, sino que pues a medida que va pasando el tiempo, pero ser súper perseverante, paciente, disciplinado, súper disciplinado, entonces eso te va a llevar pues a tener una independencia y un ingreso económico estable, pues te puedes hacer tu ingreso económico, así pero es. Sí, pues como mucha responsabilidad. Totalmente. Luisa, ¿qué quieres transmitir tú con los sombreros, con estas creaciones, que cuando tú veas, digamos, una chica utilizando estos sombreros en tus redes sociales y las puedas postear, ¿tú qué quieres sentir? Como, bueno, la estoy vistiendo o hace parte de su outfit, pero ¿cuál es ese valor agregado? Belleza, felicidad, sobre todo, también unión, porque muchas veces esos grupos se quieren, pues quieren como estar igual y se de verdad que sean súper felices con los productos, con cualquier producto pues como que les ofrezco. Genial. Entonces pues como felicidad y belleza a las clientes, a los clientes. Listo. Bueno, yo sí quiero saber cuáles son las tendencias que hay actualmente en sombreros y más ahora que se viene Semana Santa, vacaciones como decíamos al inicio, ¿cuáles son como los sombreros más apetecidos por los clientes? ¿Cuáles son los que gustan más? Y lo que ahora está como en el boom, cuéntanos. Bueno, mira, siempre en cualquier temporada del año me piden mucho los personalizados, los que van con el nombre. Cuando son vacaciones, como van familias, grupos de amigos y todo, entonces quieren todos los aguadeños tradicionales que son estos, pero entonces con el nombrecito, también mucho color, mucho color. Hay personas que sí son más sobrias, entonces total, sí prefieren como más colores neutros, oscuritos, tierra. Y hay para todos los gustos, pero ay, más que todos los personalizados. No, y es que están hermosos los sombreros, como pueden ver. Bueno, hablando un poquito como de esa pregunta que dice Kelly, yo quiero saber cuál es el nombre de cada uno y tú trajiste un sombrero especial porque ya sabemos que viene RBD a nuestra ciudad. Es entonces, que nos cuentes un poquito sobre este sombrero tan emblemático. Es que uno lo ve desde lejos y sabe que es de RBD. Bueno, sí, exacto. Los nombres de los sombreros
La verdad, los bautizo como dependiendo de un lugar que haya visitado o de, pues, como de repente que yo diga, ay, no, este sombrero son los playeros multicolor, el aguadeño multicolor, Ibiza, bueno, hay diferentes referencias o pavas personalizadas, hay diferentes referencias y pues ya llevan, no todos son iguales, o sea, digamos, no todos los aguadeños multicolor son iguales, sino que a mí me dan colores exactos que quieren, entonces yo se los personalizo como quiera. Y este sombrero sí es súper especial porque ya me empezaron a preguntar por el concierto, pues para tener el para el concierto de RBD, que es pues finalizando el año, pero desde ya me están empezando a preguntar. Claro. Y es que es muy emblemático, la verdad, uno lo ve y sí lo relaciona totalmente con la agrupación. Sí, exacto, es súper lindo, tiene detalles muy lindos y es ideal pues como para el concierto, pues voy a sacar como otras dos referencias. Porque ya todas las personas empiezan como a preparar el outfit, como a irse así súper vestidas, referente a la telenovela, a la agrupación. Bueno, cuéntanos cuál es el factor diferenciador de tu emprendimiento, eso que dices, como que los clientes me prefieren a mí, cuéntanos. Mira, el servicio. O sea, el servicio, porque de verdad me gusta asesorar desde el principio, o sea, desde el saludo, ofrecerles pues como contarles sobre los materiales, qué les recomiendo, si es para playa, si es para pues como para pueblear o para simplemente pues como diferentes motivos. Entonces, más que todo, yo ofrezco un excelente servicio de comunicación, de educación, pues también porque manejo pues como buen, pienso que manejo bien la relación con los clientes, entonces muchas veces sí me dicen que el servicio ha sido excelente, que los sombreros son súper lindos, les gusta mucho el trabajo, el material, cómo les llega el sombrero, todo, pues porque todo es súper importante, o sea, desde la atención cuando te contactan hasta el momento en que les llega el producto. Exacto. Es súper importante. Sí, porque estoy pendiente de todo, o sea, de enviarles la guía, de que me reporten pues si te llegó el sombrero, si hay un retraso o algo así, pero normalmente si hacen envíos nacionales y todo llega bien. Totalmente. Genial. Y para crear una empresa y más que todo como de productos de mujeres hay que tener habilidades, cualidades, actitudes. Entonces yo sí te quiero preguntar, Luisa, ¿cuáles crees tú que son esas habilidades que se necesitan para crear este tipo de sombreros y que queden así de lindos? Bueno, pues creatividad, o sea, lo que te estaba diciendo ahorita, mucha creatividad y como curiosidad por conocer diferentes productos, insumos, porque no con todo, yo muchas veces me demoro pensando en la idea, porque no todos los insumos se puede hacer, pues se puede manejar como tan fácil. Entonces sí, como tener buena creatividad a la hora de armar el sombrero o el producto o el diseño de la camiseta, de la gorra, de cualquier. Súper. Ah, bueno, ¿tú solo vendes sombreros o tienes otros productos? Más, o sea, sí. Como te dije, es una marca de productos personalizados, entonces también se hacen camisetas personalizadas, gorras, vasitos, copitas, ay, qué lindo. Salidas de baño también, todo súper. Es como relacionado así. Bueno, Luisa, ya para ir finalizando, cuéntanos qué planes tienes con tu emprendimiento, qué se viene, me imagino que vas a seguir creciendo, pues cuéntanos qué se viene para ti. Bueno, la idea es que en Colombia, pues sí, pues se ha sido reconocida la marca. También he tenido enviado pedidos a Canadá, a Puerto Rico y a Miami. Súper. Sí, tengo un cliente en Puerto Rico que tiene una tienda allá y es feliz con los sombreros. La idea es crecer mucho más, o sea, que me conozcan a nivel internacional, también a nivel nacional, pues los que no me conocen los invito a que me sigan en la página y conozcan un poquito más de... Genial. Así es, Luisa, como estabas mencionándolo, comparten en sus redes sociales para que todos los televidentes estén pendientes de las cosas, las cositas tan lindas que subes, para que te contacten en caso de que se queden antojaditas de alguna de las cositas que Luisa vende. Claro que sí, bueno, estamos en Instagram, Facebook, TikTok también, como Monamoy Shop.
Mon Amour Shop. Súper. Ahí te encuentran, conocen de ti, están los números de contacto, ¿cierto? Está el enlace directo a WhatsApp para el contacto, se les envía el catálogo, se asesora pues también, porque los sombreros, la mayoría vienen por tallas, entonces te doy pues como todas las instrucciones de compra. Listo, Luisa. De verdad que te agradecemos enormemente por haber aceptado nuestra invitación y ahí está para que todos nuestros televidentes conozcan más acerca de Luisa, una emprendedora súper exitosa que nos tiene esos sombreros tan hermosos para disfrutar de unas vacaciones espectaculares en esta Semana Santa. Ustedes no se desconecten porque ya regresamos con mucho más acá en El Suparche TV. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad les queremos recomendar Repostería La Marquesita, que te trae lo que es La Marquesa, una deliciosa torta fría, la cual vas a poder disfrutar con tu familia. Esta marquesa hay en diversos sabores, tenemos frutos rojos como la ves en esta oportunidad, tenemos frutos amarillos, arequipe, Oreo, chocolate y la exquisita chicle. También tenemos por acá lo que es la torta tres leches. Estos postres los debes conservar refrigerados y tienen un tiempo de duración de máximo una semana después de que la pides. Puedes pedirla a través de nuestras redes sociales o en nuestros números de teléfono que vas a ver en pantalla y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Y si lo tuyo no son los dulces, también tenemos para ti las salsas. En esta ocasión, la salsa de maíz y por acá la de tocineta. Estas las puedes disfrutar con snacks, perro calientes, hamburguesas. Y toda la gama de alimentos que quieras compartir en familia. Y también tenemos lo que es ajo, guasacaca, atún para que acompañes con tus hamburguesas, hot dog, en cualquiera de los eventos, como te digo, con tu familia. Esos también van refrigeradas las salsas y puedes solicitarlas también a través de nuestras redes sociales, números telefónicos. Atrévete a probarlos. Repostería La Marquesita, una dulce tentación. Ferretería y Pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Regresamos con El
este programa tan especial que les tenemos el día de hoy es que nos acompaña en este preciso momento un invitado súper especial, un cantante de música urbana. Él es Jason y viene directamente desde Puerto Rico. Jason, bienvenido a nuestro programa. Saludos, saludos, un placer estar con ustedes aquí. Llegamos un poquito tarde porque a mí me da mucho tráfico, pero ya llegamos aquí. Tranquilo, no hay problema. Muy bien, ¿y tú cómo vas? Ah, pasándola bien aquí en tu país, que está, mira, riquísimo. Súper bien. Super. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de ti. Cuéntanos cómo fueron los inicios de tu música. Mira, pues llevo con esto de la música desde bien pequeño. Vengo de una ciudad en Puerto Rico, del sur, que se llama Guayama, Puerto Rico, que ahí han salido un sinnúmero de artistas, lo que es Plan B, lo que es DJ Black, lo que es Spirit, lo que es Checa. Y pues, siempre con esa inquietud de la música. Y ahora, pues, anteriormente había estado en dúo y cositas así, trabajando como corista. Trabajé con un corista de ellos, de Plan B, de Carlitos Rossi. Estuve por acá con Pepe Quintana un tiempo. Y pues ahora como solista, trabajando con lo que es la compañía Naldi Record, que es la compañía que estoy trabajando ahora, y haciendo mucha música. Genial. Sí. Bueno, Jason, tú tienes una gran trayectoria ya en esto de la música, pero yo sí quiero saber específicamente cómo ha sido ese proceso de consolidarte en esta industria, que sabemos que no es nada fácil. Entonces, cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Me imagino que ha sido complicado, pero también ha tenido sus aspectos positivos. ¿Cómo ha cambiado esto tu vida? Mira, pues se aprende un aprendizaje, porque Pasan muchas cosas, robos, te roban dinero, ¿me entiendes? Mentira, vendiéndote sueños, cosas así. Pero ya, gracias a Dios, de los errores se aprende, ¿verdad? Y ya, gracias a Dios, ya no digo que no voy a cometer más ningún error en esto de la música, pero claro, por lo menos ya he aprendido bastante, que ya en muchas cosas no caigo, ya, ¿me entiendes? Totalmente. De los errores se aprende, como se aprende. Tú dices. Bueno, Jason, yo quiero saber, bueno, sabemos que haces parte de la industria musical del género urbano, sí, pero ¿con qué otro estilo musical de pronto te identificas o te le mides como a participar? Mira, he fusionado, he hecho bachata, he hecho lo que se llama bajo mundo, el ritmo bajo mundo, que es lo que es como dembow, que se escucha en Santo Domingo. Me gusta lo que es todo tipo de música, me gusta, pero lo que más creo y compongo es música urbana. Súper. ¿Cómo ha sido precisamente la acogida de tu público con ese proceso de tu música? O sea, ¿cómo te han recibido las personas? Cuéntanos. Mira, pues acá en sí, y también en tu país. Siempre. Sí, no, súper. Yo digo que siempre digo que la humildad abre más puertas que el talento, ¿me entiendes? Y las mantiene abiertas. Y siempre me he mantenido siempre humilde, siendo la misma persona. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a llegar hasta donde hoy he llegado, ¿me entiendes? Así es, eso es lo más importante. Sí. Bueno, ahí estábamos viendo en pantalla un poquito del video, y yo quiero que precisamente hablemos de tu lanzamiento, y es la canción Kiss, esa canción que está como muy chévere. Está chévere, pues mira. Y el video está espectacular. Sí, súper, el video lo filmamos nosotros mismos, yo edito video, yo hago producción musical. Ay, mi manejador graba, es camarógrafo también, siempre estamos en todo envuelto, en todo lo que es la producción. Y súper tema, estábamos buscando algo, un producto que pudiéramos lanzar y que pudiéramos enseñárselo a cualquier tipo de persona, que no tuviéramos, ¿me entiendes?, que estar tapando las malas palabras, tapando cosas malas frente a los niños, que la pudiera escuchar desde un niño hasta una persona mayor. Genial. Bueno, ahora hablemos de tus otras canciones. Sabemos que has colaborado con Maldi, con Randy Nota Loca, o sea, un sinnúmero de artistas súper talentosos. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, esas colaboraciones. Mira, ¿cómo te has sentido? Súper, eso es algo que colaborar con gente que tú, que eres fanático, ¿me entiendes? Súper fanático, y que se monten en una canción tuya, contigo, el poder enviarle a Randy proyectos míos y que él me diga, mira, Jason, este es el que vamos a darle, vamos a hacer que este es el que me gustó, y súper. Sí, me imagino esa emoción que sí, se siente. Sí, emoción, y como te digo, yo con Plan B cursamos en la misma escuela desde niños, o siempre estuve con ellos, o el proceso. ¡Qué espectáculo! Sí, siempre fue el proceso con ellos, he viajado con ellos, he hecho muchas cosas, he aprendido, he recolectado muchas cosas, he aprendido, y gracias a Dios, hasta el sol de hoy todo ha salido bien. Totalmente, todo se aprende. Bueno, sabemos que eres un gran artista, pero yo sí quiero saber cómo te defines como artista, porque la industria musical es bien competitiva. ¿Qué te diferencia de los demás? Mira, me gusta mucho la música, sabe que hay mucho allá, pero me gusta mucho
canciones de amor, me gusta mucho de despecho. Siempre casi cuando trato de escoger un tema para lanzarlo, siempre tiene que impactarme, siempre tiene que ser alguna vivencia o algo que me llegue, ¿me entiendes? Para poder, para coger pasión hacia él. Así es. Sí. Jason, cuéntanos precisamente cómo es el proceso de creación de una canción tuya, o sea, cuando tú llegas al estudio y dices que vas a componer, que vas a crear, cuéntanos cómo es ese proceso. Sí, por eso te digo que eso tiene que ser la vibra del día, eso tiene que ser... ¿Me entiendes? Porque tú no puedes hacer una canción alegre, triste. Sí. So, siempre trato de estar lo más feliz posible. A mí nada me entiende. A mí todo me resbala. Yo no me llevo al corazón, ¿me entiendes? Yo trato de vivir mi vida como, ¿me entiendes? La vida es bien cortita, ¿me entiendes? Esto es un flash. Esto hay que disfrutárselo al máximo, hacer lo que se quiere, ¿me entiendes? No dejar pasar las oportunidades porque la vida es en un segundo, sí. Así como estás hablando de la vida, hablemos de los sueños. ¿Cuál es tu principal sueño en la industria musical? Si de pronto tienes una colaboración por ahí en mente. Mira, siempre he sido fanático de me gusta mucho Carlos Vives de acá. Ve, sí, increíble, sí, sería una fusión ahí. Sí, somos bien fanáticos de Carlos Vives, siempre hacemos música y siempre yo y mi manejador estamos hablando, Naldi Record, estamos hablando de, Carlos Vives caería aquí, brutal y eso. Y sé que algún día, ¿me entiendes? Sé que algún día podré colaborar con gente así, eso sería genial. Super. Bueno, yo sé que muchos chicos nos están viendo, entonces démosle un consejo para todas esas personas que como tú sueñan con esto de la música, con incursionar en la música y con ser grandes artistas. ¿Qué consejo les darías tú que ya tienes una amplia experiencia en esto? Mira, no detenerse, yo digo que seguir, siempre perseverar, aunque pasen cosas, siempre, yo digo que cuando uno está tratando de hacer cosas bien, todo ves que todo sale mal. Pues mira, siempre nunca parar, perseverar y, ¿me entiendes? Siempre darle, así echarle es. Ganas al máximo. No rendirse nunca. Y nunca. Así es. Jason, bueno, yo siempre tengo una curiosidad y es por qué los artistas, en especial los del género urbano, que vienen de otros países, ¿por qué vienen precisamente a Medellín? ¿Qué tiene Medellín? Sabemos que es cuna de reggaetoneros, de artistas muy famosos, pero ¿qué tiene Medellín y por qué? Mira, es como veníamos hablando en el carro, es una vibra que única, es una vibra que ni nosotros mismos en nuestro país, yo digo que yo soy puertorriqueño y te puedo decir que puede llegar el máximo exponente de música a Puerto Rico y vas al aeropuerto y nunca vas a ver a nadie así con pancartas así de que, ¿me entiendes? No somos ese tipo de, aunque sea un trampolín universal para la música de Puerto Rico, no tenemos eso, pero acá en estos países, por lo menos Medellín, acá hay mucho, tengo muchas amistades, vive Amaro, hay mucha acogida. Sí, Amaro, Piri, yo creo que está viviendo acá, mucha gente se mudan para acá por la vibra, por ustedes se viven el género, se vive la música. Sí, nos gozamos todo esto de la música. Sí, personalmente sí. A mí me encanta la música. Rico, rico. Bueno, Jason, cuéntanos qué se vienen para ti, próximos shows, lanzamientos por acá en el departamento de Antioquia. Cuéntanos todo acerca de ti, de lo que se viene. En mañana tenía una presentación hoy, pero la cambiaron para mañana. So, mañana tengo dos presentaciones. O salgo de una, vamos a estar en Petrona, discoteca Petrona. Eso es en Itagüí. Ajá, y después vamos a estar en Santian. Súper. En Santian, ¿saben? ¿Conocen? Ahí está la invitación para todos los televidentes. Ahí va a estar Serespiri, va a estar yo, va a estar Amaro, Rayo y Toby, va a estar allí, va a ser genial. Va a estar súper. Si tiene la oportunidad de pasar, sí, vamos a pasarla rico allí. Y todos somos del mismo pueblo, en Guayama, sí. Todos somos del mismo pueblo, Amaro, yo y Espíritu, eso va a ser entre familia, vamos a pasarla bien. Eso va a estar imperdible. Bueno, sí. Jason, para ir finalizando, danos sus redes sociales y de aquí nadie se va sin cantar. Ay, ay, ay. Ok, mira, pues me puedes conseguir en Instagram, que es en Instagram me puedes conseguir la @JZON. Lo pueden ver en pantalla, que lo estoy viendo aquí, sí. En YouTube, con un espacio, J espacio ZON. Genial, sí. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar el día de hoy? Vamos a cantar un poquito de Kiss. Ay, sí, de una. Okay. Mami, tú me subes el kick, tiene vitamina tu cuerpo y me activa cuando me das un kiss. Yo quiero tu booty en un regalo envuelto, siempre trato pero no se me olvidan las ganas de comerte, el menú favorito de enero a diciembre. Por ti voy al norte, sureste y oeste, solita pa' mí, dudo mucho que te preste. Ya tú sabes, Jason, the one and only, kiss.
¡Ay, eso está qué espectáculo! Sí, esa canción está chévere para ir a buscarla ya mismo y escucharla. Así es, Jason, de verdad que te agradecemos enormemente por haber venido a nuestro programa, por visitarnos. Esta es tu casa y acá siempre tendrás las puertas totalmente abiertas. Gracias por la oportunidad, gracias por tomar el tiempo de esperarnos todo este tiempo que estuvimos en ese tráfico. Tranquilo. Pero llegamos. Gracias. Bueno, Jason, muchísimas gracias a ti. Espero que tengas mucho éxito. Bueno, y a todos nuestros televidentes, esperamos que se hayan disfrutado totalmente este programa del día de hoy, que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales como @ensuparchetv. Por ahí encontrarán los usuarios de Kelly y míos. Entonces, para que estén súper pendientes de todas las cositas que subimos, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Hola, yo soy Nancy Zapata, la doña. Bueno, el nombre artístico había que buscarlo y llega y me dice Lina Marcela, mi hija, bueno, hay que buscar un nombre artístico. Y yo le dije, pues es que el nombre artístico siempre ha estado ahí porque las amigas de mi hija siempre me decían doña Nancy, doña Nancy. Yo le dije, ¿qué más que Nancy Zapata, la doña? Y así se quedó, fue muy fácil, la verdad. Me critican porque me ven bebiendo, ellos no saben. Soy así, es por culpa de un ingrato. Yo digo que lo mío es la música popular, o sea, a mí me gusta toda la música, me encanta, amo la música. Yo escucho de todo, por ejemplo, hay un género que me encanta para hacer oficio o para estar en la casa descansando, que es el country. Pero sí, ya, cuando ya, pues como enfocarme en algo artístico, o sea, lo mío es lo popular. Esto empezó en pandemia. Esto es un sueño que vengo de hace muchos años atrás, pero en pandemia mi hija me dijo, le voy a cumplir el sueño, ma. Entonces yo me reí, yo como que, eso, pues pensé que era una charla y mentiras, ¿no? Hace 2 años grabamos mi primera canción que se llama Me Vas a Recordar, pero por cosas de la vida yo quise darle una segunda oportunidad a un fulano y me enamoré, o sea, estaba súper enamorada y dejé todo tirado ahí y me fui con él a vivir a otra ciudad y dejé ahí como las cosas. Entonces, pues claro, me imagino que ella quedó pues un poquito resentida porque dejar todo esto ahí en pausa. Ella me dijo, no, pero si su vida es el amor, pues entonces listo, detrás del amor. Las cosas no me funcionaron y me devuelvo a Medellín, pero sin hablar nada de música ni nada, porque yo decía, qué pena yo pues decirle que quiero retomar o algo después de lo que había hecho. Pero cuando Dios tiene planes para uno, que el tiempo de Él es perfecto, yo digo que Él tenía esto para mí ahí, vengo yo entusada con un despecho pues el berriondo, y un primo sabía que yo venía así y me dijo, bueno, le escribí la canción para ese despecho, que es de donde nace El Ingrato. Bueno, entonces llega Sergio y me manda la canción, pues nos mandó un pedacito. Mi hija lo escucha y dice, esta canción está buena. La verdad, yo conecté muchísimo cuando la escuché, yo me ericé, yo dije, o sea, literal la escribió para mí. Entonces mi hija me dice, bueno, le voy a dar otra oportunidad a mamá, pero comprometas. Y yo le dije, te lo juro, no vuelvo a embarrarla, me voy a dedicar a esto. Y empecé el proceso de verdad, ahora sí de verdad. Estoy estudiando, estoy en clases de técnica vocal, de expresión corporal, estoy haciendo ejercicio que no me gusta, pero empecé a hacer, porque todo es ya como con mucha disciplina, y nos enfocamos a grabar El Ingrato. Y mira, sí, lo lanzamos el 3 de febrero y yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. Y sigo diciendo y mencionando que Dios me ama porque he sentido las bendiciones por todos los lados en este lanzamiento. Primero hicimos el video, de pronto me voy a adelantar un poquito a la pregunta que me vas a hacer de pronto más adelante, pero empezamos con la producción y esto, hicimos un video muy sencillo, empezamos a trabajar en esto. Los que me acompañaron en el lanzamiento son los que cantaban con Darío Gómez cuando eran Los Legendarios, entonces
por eso digo que soy muy afortunada, porque son los señores músicos y aprendí mucho de ellos, me ayudaron mucho porque yo soy nueva en esto, estoy apenas aprendiendo. Entonces ese día ellos me dieron como la seguridad y lo hicimos en un bar acá en Medellín. En diciembre tuve la oportunidad de presentarme en varios barrios en Medellín, que íbamos a llevarle regalitos a los niños, y entonces nos presentábamos, cantábamos, y la gente enseguida, mira, yo cantaba la canción, ni siquiera la repetía, ni siquiera les decía, venga, aprendas en esto, no, yo la cantaba y enseguida la gente empezaba a cantar el corito. Entonces uno dice, la gente conecta. Me pasó algo muy, muy en el barrio Pedregal. Yo me presenté, entonces después de que canté, empezamos a hacer una dinámica con el público para dar unos premios, cuando una señora se me arrimó y lloraba, y yo le dije, ¿qué le pasó? Yo me asusté y me dijo, no, es que a mí me está pasando, y, o sea, eso igual, que no sé qué. Entonces ahí es donde uno ve que el trabajo está bien hecho y que la gente sí conecta y que la gente le gustó la canción, y uno dice, bueno, vamos por buen camino. Por eso es que yo vivo en las cantinas, de farra en farra y tomando licor. El ingrato básicamente es como que si usted está entusado, si usted está pasando por una decepción amorosa y si quiere tomar, pues tome. ¿Y qué lo van a criticar? Pues que lo critiquen, o sea, saque ese dolor. Además, porque es sano sacar el dolor, porque si usted no hace ese duelo, no sana, cuando tenga otra relación, pues le va a hacer daño a esa otra persona. Entonces, eso es lo que le dice el ingrato. O sea, ahí dice, me critican porque me ven bebiendo. O sea, ella está entusada, está despechada, se toma sus tragos, hace lo que le da la gana, llora, y pasa la gente y empieza como a juzgarle. Y ella dice, me vale, me critican, pues critíqueme, no importa. Y eso es, saque ese dolor y sane. Por ahorita me estoy gozando mi proceso, no quiero como adelantarme al tiempo, quiero ir pasito a paso, seguirme preparando, hacer las cosas bien, y cuando llegue el momento de cantar con los grandes, que yo también ya esté lista para hacer eso. Lo mío empezó por un sueño. Yo el mensaje que les quiero dejar y lo que les he venido diciendo todos estos días que estaba en entrevistas es, no dejen de soñar. No dejen de luchar por lo que quieren, no dejen de buscar sus ideales, no se dejen opacar por nadie. Si a usted alguien le dice, mire, usted no sirve para eso, no, cierre sus oídos y no escuche eso. No importa la edad que usted tenga. Yo voy a cumplir 50 años y mi sueño empecé a realizarlo a los 48 años. Entonces no hay límite de tiempo, no hay límite de edad, no hay nada que lo pueda atajar. Si usted quiere hacer algo, se puede lograr. Entonces, ese es mi consejo. Por eso, amiga, si usted me ve bebiendo, no me critique, no lo haga, por favor. Yo soy así, es por culpa de un ingrato que fácilmente me rompió el corazón. Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Nancy Zapata Oficial y Nancy Zapata, la Doña. Por eso, amiga, si usted